os presento a Luca. Es mi tataratataratararabuela. ¿Y la tuya? ¿La de todos? Luca era una bacteria y se llamó así por las iniciales de Last Universal Common Ancestor, el antepasado común de todos los seres vivos, al menos los de este planeta. Todo empezó en el Big Bang, la grandísima explosión que dio inicio al universo entero hace 13.700 millones de años. De él salieron disparados trillones de partículas que formaron trillones de átomos. Aparecieron el helio, el hidrógeno, el oxígeno, el hierro, potasio, el sodio, el calcio, la plata, el magnesio y los demás elementos que formaron las estrellas, los planetas, los meteoritos y las mil cosas del universo. Los átomos que salieron disparados entonces son los mismos que nos rodean hoy. No hay ni uno más ni uno menos. Y a esto se refería Einstein cuando dijo que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Emociona pensar que todo lo que conocemos proviene de aquel Big Bang y que los átomos que hoy lucen en una estrella mañana pueden estar en mis ojos o en mi cara y quizá pasarán antes por el corazón de Buda o las manos de Miguel Ángel. Entre las estrellas estaba la supernova que explotó creando el Sol y los planetas del sistema solar. Uno de ellos, nuestra casa, la Tierra, hace 4.560 millones de años. Un balón incandescente de metales hirvientes que dieron lugar a las rocas al enfriarse. Lluvias de meteoritos la bombardearon durante millones de años y traían cristales de sal con gotitas de agua dentro. Fueron tantas las gotitas que generaron océanos. Cada gota que bebemos tiene millones de años de antigüedad y viajó millones de kilómetros hasta llegar a nosotros. Un día, nuestra Tierra chocó con otro planeta y salieron disparados miles de proyectiles que se unieron formando la Luna, nuestro satélite, y esta empezó a darnos vueltas tan pegada a la Tierra que sus fuerzas de gravedad opuestas provocaban mega huracanes y tormentas gigantescas, y la Tierra giraba tan rápido que los días duraban 6 horas. Era un lugar inhóspito y peligroso donde nadie hubiera podido vivir. Hasta que la Luna se fue alejando, la Tierra giró más despacio y los días se prolongaron. Más meteoritos trajeron átomos de carbono y proteínas primitivas que venían del espacio exterior y caían al fondo de los océanos, convirtiéndolos en un caldo químico donde en algún momento saltó la chispa de la vida y nacieron Luca y sus parientes, las bacterias, los primeros seres vivos. En zonas poco profundas, la luz del sol las activó y empezaron la fotosíntesis, reacciones que transforman el dióxido de carbono y el agua en glucosa, el azúcar del café que tomamos por la mañana, y en oxígeno. El oxígeno es un gas que ascendió sobre las aguas y fue subiendo y subiendo hasta formar la atmósfera que nos envuelve y protege. Así crecieron las algas, las plantas y a partir de las bacterias, los gusanos, esponjas y trilobites, parientes lejanos de los insectos, y más tarde los peces andantes,
los anfibios, los reptiles, los dinosaurios, las aves y los mamíferos. Los primeros mamíferos, del tamaño de un ratón, nacieron hace 150 millones de años, en tiempos en que aún había dinosaurios. Estos se extinguieron por un asteroide inmenso que cayó sobre la Tierra provocando tsunamis, terremotos, lluvias de rocas y tanto polvo en suspensión que dejó el planeta a oscuras durante años. Entre los mamíferos, solo sobrevivieron los que andaban bajo tierra. Y con los años, estos roedores subterráneos evolucionaron hacia el resto de mamíferos. Y entre ellos aparecieron los monos, que vivían alegremente en los árboles protegidos de los depredadores. La tierra era un bosque inmenso y pasaban el día en lo alto comiendo hojas sin parar, que hacen falta muchas horas para alimentarse con hojas y frutos. Saltaban de rama en rama, agarrándose hábilmente con pulgares oponibles que nadie más poseía, lo que se llama la pinza. Hace 4 millones de años, unos monos dieron los primeros pasos para convertirse en seres humanos. Fue por hambre y necesidad, pues los bosques disminuyeron y empezó a haber muchos claros donde faltaban los árboles, los frutos y las hojas. Hubo dos grandes motivos para que esto pasara. Uno, el enfriamiento global que había resecado el aire y la tierra. Y otro, que en la costa este de África, el movimiento de las placas terrestres abrió la grieta del rift de casi 6.000 kilómetros y levantó unas montañas que frenaban la humedad del Océano Índico, convirtiendo la región en una árida sabana, hoy la zona de Etiopía. Empezó la competencia por los frutos y las hojas, y algunos grupos de monos tuvieron que bajar al suelo para pasar en él periodos cada vez más largos. Tenían que ponerse de pie para poder ver de lejos a los tigres y leones antes de tenerlos encima. Les fueron creciendo las piernas, hasta entonces del mismo tamaño que los brazos. Fueron perdiendo la cola y también los colmillos y quedaron libres sus manos, ganando en habilidad. Tuvieron que ampliar la dieta. Empezaron a comer bichos y seres vivos, o sea, carne. Como tiene más proteínas, una pequeña porción les alimentaba más que 3 kilos de ensalada y tardaban bastante menos en comer. Esto les dejó un montón de tiempo libre y con manos habilidosas y la potente energía que daban las proteínas, el cerebro se activó, creció y con él la capacidad de imaginar inventos y novedades. Éramos casi humanos. Éramos homínidos, aún primates, pero ya del género Homo, y en concreto Australopithecus, desde que andábamos de pie una gran parte del día y con un cerebro imaginativo capaz de ocurrencias como usar las piedras, los palos, los huesos, pezuñas, cuernos y todo lo que pudiera sernos útil como herramienta. Y decimos que ahí empiezan la prehistoria y el paleolítico o edad de piedra. Os presento a Lucy, la australopiteca más antigua que conocemos. Es mi tatarararabuela.
y la tuya, la de todos.